Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Información de último minuto. En México, encuentran muerto a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y John Sebastián. En la noche del 9 de abril, Telemundo dio a conocer el fallecimiento de Julián Figueroa Fernández, hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantante John Sebastián. Según los primeros informes, el joven de 27 años, quien se desempeñaba como cantante y compositor, fue encontrado muerto en su casa en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Aunque se desconocen las causas exactas de su muerte, se ha informado que su cuerpo no presentaba signos de violencia al momento de ser descubierto en la colonia Jardines del Pedregal. El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante ha mencionado que Julián Figueroa estaba enfrentando complicaciones debido a un cuadro de depresión. Información preliminar indica que el joven se encontraba solo en su domicilio y que fue encontrado en su habitación. Versiones extraoficiales sugieren que su fallecimiento pudo haber sido causado por un problema cardiopulmonar. Según el periodista Jorge Becerril, Julián Figueroa fue encontrado sin signos vitales alrededor de las 8 de la noche, por lo que se hicieron presentes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el lugar del suceso. Mientras que por otro lado, en Nueva York, un camionero dominicano murió abaleado. Un hombre de 29 años del Bronx en Nueva York que trabajaba moviendo muebles murió cuando fue herido de bala en DC-295 la semana pasada, informó la policía. Sergio Rosario regresaba de una obra en California y tenía una parada más que hacer en Washington, DC. Estaba en la cabina para dormir dentro de un semirremolque mientras manejaba otro conductor cuando le alcanzó una bala perdida. Era el padre de un niño de 3 años, y tenía otro bebé en camino. José Morel, un primo de la víctima, le dijo a nuestra cadena hermana NBC Washington que la viuda de Rosario está en estado de shock. Ahora mismo está anestesiada ante lo ocurrido, dijo. No está ahí, estamos tratando de conseguirle terapia porque no está ahí. El tiroteo se registró la noche del 30 de marzo, cuando personas dentro de dos vehículos intercambiaron disparos en DC-295 cerca de Foote Street. Una de esas balas le pegó a Rosario sobre las 9:30 de la noche, cerca de la intersección de la autopista con Kenilworth Avenue, según el Departamento de la Policía Metropolitana. Rosario hablaba por teléfono con su esposa cuando fue herido de bala. Estaba en la parte de atrás, tú sabes, donde duermen en el remolque en el segundo piso, en la litera de arriba, dijo el primo de la víctima. Estaba hablando con su esposa, y ella pensó que se había quedado dormido, pero en verdad se estaba muriendo. Las autoridades le dijeron a la familia que 9 balas impactaron al camión, según Morel. Pero el conductor no supo de inmediato que algo había ocurrido. Siguió conduciendo hasta que un perro que viajaba con ellos indicó que algo estaba muy mal. El conductor se detuvo en la cuadra 2000 de Chillum Road en el condado Prince George's en Maryland. Rosario llegó a los Estados Unidos de la República Dominicana cuando tenía 16 años. Su familia ahora planea traer a su cuerpo a su país de origen para ser enterrado. Él había estado tratando de hacerse una vida. Su madre está loca. La esposa, como te dije, ella no está ahí. Mentalmente no está bien, dijo Morel. Otros dos hombres también resultaron heridos en la balacera. Hasta ahora, las autoridades no han realizado arrestos. Morel dijo que la policía de DC le han dicho que los investigadores cuentan con algunas pistas. Cualquier persona con información debe llamar al detective Simmons Brackett al 202-553-9338, al detective Natasha Kennedy al 202-380-6198 o al centro de información al 202-727-9099. Personas que quieran permanecer en el anonimato pueden llamar al 202-727-9099 o mandar un mensaje de texto al 50411. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.